Sicania se viste hoy de sus mejores galas porque es protagonista. Estamos en la ciudad de Teruel y se celebra la cuarta Asamblea Mundial de las Denominaciones de Origen, Origin. Así que vamos a ponernos en marcha. Vamos a descubrir lo mejor de la gastronomía, lo mejor de los productos agroalimentarios de todo el orbe. Síganme. La cuarta Asamblea Mundial Origin ha tenido lugar en la ciudad de Teruel, así como la primera de origen España, un evento de principal importancia para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de todo el orbe. Los productores tradicionales y de calidad participan en asambleas y ponencias en la que Sicania también puso su granito de arena en la defensa de productores del medio rural y la sostenibilidad. Productos de medio mundo acompañaron a sus denominaciones de origen para que tuviéramos ocasión de conocerlo. Fernando Guillén nos va a explicar qué es esto de la Cuarta Asamblea de Origen, algo muy importante para todo lo que son productos de calidad, tradicionales y además con denominación de origen o indicación geográfica protegida, ¿no, Fernando? Exactamente. Origen Internacional nació en el año 2003 y dentro de lo que son socios fundadores españoles, somos conjuntamente con el Toro de Gijón y Alicante y el Queso Manchego y el Jamón de Teruel, somos los socios fundadores de Origen Internacional desde el punto de vista español. Hoy lo aglutinan pues más de 40 países, de los que tenemos casi 40 aquí presentes en España, en Teruel, de los cuatro continentes. Y la verdad es que es un evento importantísimo porque en él es cada dos años y en él se ponen sobre la mesa toda problemática que existen en las DOPs y IGPs a nivel mundial. Las DOPs y IGPs a nivel sí. Español sí que tienen una protección a nivel europeo, pero en salir un poco de los marcos comunitarios, la verdad es que hay unas usurpaciones de marca impresionantes. Entonces, este foro, como repito, son cada dos años y se ha celebrado ya en Shanghái, se ha celebrado en Ginebra, en Agadir, en Marruecos, y en Agadir hace dos años logramos traer a Teruel este evento. Me parece que es de gran importancia que Teruel, bueno, se marque este tanto y que la denominación de origen jamón de Teruel, por supuesto, pues sea la anfitriona. Es algo muy importante, ¿no? Para Teruel, sí. La verdad es que el jamón de Teruel nació hace 25 años como un proyecto de la provincia de Teruel, del sector industrial, del sector productor de porcino. Y la verdad es que estamos siempre, eso hay que reseñar, estamos siempre abanderando todos esos movimientos de los alimentos de calidad bajo una DOP o una IGP, sí, en algo muy importante, sobre todo porque es importantísimo para el desarrollo sostenible del medio rural. Y más de origen no tiene más que el desarrollo en base a un alimento de calidad, el desarrollo de un territorio. Bien, y ahora, de todos los países que han venido a visitarnos, ¿qué productos son los que Fernando nos destacaría? ¿Qué es lo que más nos puede llamar la atención? La verdad es que no te puedo decir ninguno porque son cantidades ingentes. Mira, ahora mismo hay una demostración de tequila mexicano, unos cócteles impresionantes. Tienes el café de Colombia, tienes unos productos de Indonesia, pieles tratadas. Tienes el jamón de Parma, el queso parmesano rellano, el champán francés. Bueno, es que la verdad es que tenemos una exposición de más de 50 productos con denominación de origen IGPs en internacionales y están siendo pues casi rayando los 40 países de todo el mundo. Fernando, yo creo que esta es una cita importantísima y además que se puede disfrutar de ella, porque desde luego con todos los productos que nos ha relatado, seguro que encontramos mucho que nos va a agradar. Exactamente. Así que vamos para allá.
ante este tequila reposado, vamos a conocer uno de los atractivos gastronómicos más interesantes de México, ese país tan entrañable. Nos acompaña don Ramón, en calidad de director general del Consejo Regulador del Tequila. Que no es poco, y nos va a contar realmente de dónde procede esta maravilla. ¿Cuáles son los orígenes de esta bebida tan tradicional? Bueno, estamos frente a uno de los patrimonios nacionales que tiene México. Es una bebida de la cual es un orgullo de México, una bebida que ha crecido con México. Cuando uno habla de México, habla del tequila. Cuando habla del tequila, habla de México. Estamos frente a una espera de 10 años, como mínimo, a esta bebida, que es una bebida destilada, que proviene del agave tequilana Weber variedad azul, que es una de las plantas que por sus factores naturales y humanos única y exclusivamente se da en una región específica de nuestro país, que son 181 municipios de 5 estados de la República. Con esto hay que tener una espera a través de las plantaciones de los hijuelos y esperarnos mínimo entre 8 y 9 años para poder paladear esa bebida nacional. Voy a hacer un inciso sobre esa planta de la que he hablado, el agave. En España, y sobre todo en las tierras más cercanas al Mediterráneo, tenemos una planta muy similar, por cierto, que proviene también de aquellas tierras americanas, que es la pita. Esa planta tan característica, con esas hojas que acaban en una punta muy afilada, sería un pariente lejano de este agave de que nos está comentando en estos momentos. Claro, claro. Hay más de 200 variedades de agaves, y se ha logrado clasificar la materia prima para el tequila, que es el agave tequilana Weber variedad azul. En México hoy en día tenemos 13 denominaciones de origen, de las cuales 5 son de bebidas alcohólicas destiladas. Y bueno, sin duda alguna, un ejemplo para nosotros ha sido España, ¿no? El Consejo Regulador del Tequila tiene apenas sus primeros 15 años de existencia. Y bueno, afortunadamente contamos con la colaboración de España, que nos abrió sus puertas. Y hemos tropicalizado el modelo de consejos reguladores, evaluación de la conformidad, para llevarlo a México. Y esta cadena productiva ha servido como detonador para más de 50.000 familias que hoy en día viven de esta bebida nacional, que es emblemática de México, y más de 1.100.000 toneladas de agave se consumen cada año para poder paladear esta bebida, que hoy en día compite con las mejores bebidas del mundo. Una maravilla, desde luego. Yo quiero pedirle esta noche, don Ramón, algo que es muy importante, y es ese consumo responsable, que a veces se hace no solamente pues paladeando, degustando este destilado de esta manera, sin otra mezcla, sino que se hace con ese toque de coctelería. Cuéntenos dos o tres combinados que se pueden hacer con el tequila, los más característicos. El más característico, sin duda alguna, es la margarita. La margarita es una bebida la cual su principal ingrediente es el tequila, jugo de limón. Tenemos margaritas, un abanico de opciones enorme, ¿no? Margaritas de mango, margaritas de limón, margaritas de fresa, de tamarindo. Y esto da una mezcla perfecta a una bebida de cuyo ingrediente es el tequila, básicamente, es hielo frappé, limón, sal, un poco de licor de naranja, tequila, y básicamente el limón, el mango, jamaica, etcétera. Es una mezcla en licuadora y bueno, estamos frente a una de las bebidas que han dado la vuelta al mundo y que nos ha identificado y que va siempre de la mano con el tequila. Y efectivamente hay que hacer un consumo responsable. Yo creo que hay que tomar tequila, no que el tequila nos tome, ¿no? Y si uno, nosotros hemos iniciado algunas campañas con el fin de buscar justamente ese consumo responsable. El tequila es para paladearlo, el tequila es para disfrutarlo. Es como un buen amigo, siempre deja un buen sabor de boca. Pues mira, Ramón, creo que es hora ya de que vayamos a probar una de esas famosas margaritas, así que vámonos para la barra que habéis montado. Muy bien, muchas gracias. La historia del tequila tiene algo de legendario. Se cuenta que los indígenas de Jalisco y tras una tormenta probaron unos mezcales tostados por la caída de un rayo y les pareció muy agradable. Uno de ellos conservó su jugo durante varios días y al regresar a su choza descubrió un nuevo aroma que envolvía el ambiente. Había fermentado. Al probarlo se encontró con un sabor enriquecido y diferente y por su potencial embriagador lo consideraron bebida de dioses.
Entre los aztecas, el tequila pasó a ser consumido solo por jerarcas y sacerdotes, en eventos religiosos y festividades. En la mismísima llegada de los españoles, Moctezuma ofreció un banquete con tequila a Hernán Cortés, al que creía que era el mismísimo dios Quetzalcóatl. A partir de este momento, comienza la historia moderna del tequila. Es momento de dar protagonismo a uno de los productos más representativos de nuestra comunidad valenciana, como es el turrón. Estamos hablando del turrón de Gijona, del turrón de Alicante, y con nosotros tenemos al presidente de su consejo regulador, que nos va a contar el proceso y la importancia que ha tenido este consejo regulador para los productores de turrón alicantinos. Bueno, en realidad estamos hablando del año 1512... Ahí ya empezamos a tener noticias de lo que era el turrón de Gijona y después el turrón de Alicante. Es muy importante, pues somos el consejo agroalimentario más importante que existe en España, con más facturación. Y a partir de ahí, pues se empezaron a hacer bien las cosas, como digo yo. Somos la denominación de origen, o sea, el consejo regulador se creó en el año 1921. Lo que pasa que no se registró oficial hasta el año 1939. Pero en fin, esto no tiene la menor importancia, ya que lo más importante es que turrón de Gijón y turrón de Alicante está vendiéndose en cerca de 50 países. Eso quiere decir, claro, realmente cada año abrimos algún país nuevo. Como todo, cuesta mucho posesionarse en esos países. Y nada, y lo que hacemos todo el mundo en la comunidad valenciana, trabajar y trabajar. Muy bien. Una explicación somera de estos dos turrones, porque estamos hablando Alicante y Gijona. ¿Cuáles son sus ingredientes fundamentales? Los que dentro del Consejo de Regulador se admiten como buenos para que puedan llevar este marchamo tan importante de la denominación de origen. Para denominarse turrón de Gijona, como mínimo, bueno, principalmente la almendra tiene que ser de la comunidad valenciana o limítrofe. En segundo lugar, es muy importante porque como mínimo tiene que contener el 64% de almendra tostada, el 18% de miel y el resto de azúcar. Y en el turrón de Alicante, el 60% de almendra tostada, el 18% de miel y el resto de azúcar. Eso es para denominarse turrón de Gijón y turrón de Alicante. Bien, entonces vamos a hablar ya de cosas muy concretas. A la hora de buscar un producto de calidad, un producto con denominación de origen, tendremos que ir a buscar estos dos pequeños escudos. Y aparte, cada barra va con su número de etiqueta. O sea, que además cada porción de turrón de Gijona, cada barra que se presenta envasada, correcto, va con su numeración específica. Con una etiqueta una vez fabricado, se pone la etiqueta del Consejo Regulador. Y del Consejo Regulador, que va con un número y con una letra. O sea, en ese momento el Consejo Regulador, si hay alguna anomalía, detecta quién lo ha fabricado, que es lo más importante. Fantástico, me parece una muy buena información, y aquí tenemos un producto estrella de la comunidad valenciana y como hemos visto, de un peso específico bastante importante. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. El turrón siempre se consideró un producto estacional, pero que con el paso del tiempo se hace extensible su consumo a otras épocas del año.
una costumbre que se afianza en los mercados exteriores y a la que poco a poco se van acostumbrando los consumidores españoles. Hay que animarse, nuestros turrones de Gijona y Alicante siempre son una buena opción para disfrutar de una agradable sobremesa. Otro de los protagonistas destacados en esta cuarta Asamblea Mundial Origin es el vino de Alicante y tenemos al presidente de su Consejo Regulador que nos va a comentar cuál ha sido la trayectoria en los últimos años de los vinos de Alicante. Bueno, la trayectoria de los últimos años de los vinos de Alicante era posicionarlos donde se merecían. Todo el mundo sabe que del siglo XIII al siglo XIX los vinos de Alicante eran los vinos de reyes, los vinos que conocían a nivel europeo, los que más se conocían. Es verdad que en Alicante es donde menos se conocían. Después, el siglo XX tuvo un parón, pero el siglo XXI estamos dejando otra vez donde tienen que estar. Prueba de eso, que hace unos meses hemos tenido vino élite en Valencia, en los cuales han venido los 250 enólogos más importantes y sumilleres más importantes del mundo para hacer las catas de vino para dar los premios de Bruselas. Sí. Y Alicante pues ha copado casi todas las bodegas, se han llevado medallas de plata y de oro, quiere decir que los vinos de Alicante hoy por hoy a nivel nacional e internacional están posicionados. También tengo que decir, ¿cuáles son las variedades vitivinícolas más destacadas con las que se producen los vinos de Alicante? Muy bien, los vinos de Alicante tienen dos variedades que son autóctonas de Alicante, que en blanco sería el Moscatel. Ajá. Y en vinos tintos es el Monastrell. Luego tenemos variedades, todas las variedades o casi todas las variedades que están de moda, el Cabernet, el Merlot, el Pinot Noir, sí, el Petit Verdot y en blanco Chardonnay y otras variedades, porque la teníamos que tener, porque hoy los vinos, la mayoría de los vinos en vez de ser monovarietales, pues son vinos de coupage y tenemos que estar al día, sí, y como bueno, al día se tiene que buscar esas pues, mezclas, exacto, ese coupage para conseguir pues otros esos matices que se les pueden sacar y se les puede aportar. Sí, sí, no. Francisco, tengo una sorpresa. Creo que nos vamos a ir ahora mismo a Alicante, todos, porque hay un especialista alicantino que nos va a explicar más sobre estos maravillosos vinos de la denominación de Alicante. Muy bien. Pues vamos para allá. Estupendo. Javier Carmona, hombre dedicado a la viticultura, la enología y su estudio, nos recibe desde la Escuela de Catas de Alicante, un lugar ideal para aprender y conocer el mundo de los vinos. La situación de los vinos bajo denominación de origen Alicante en estos momentos es de mejoría paulatina. Básicamente lo que estamos viendo es que las bodegas que ya estaban asentadas están sacando gamas cada vez más, podríamos decir, elitistas, están cuidando mucho las gamas medias y están olvidando el mercado de graneles para favorecer sus vinos de más calidad. Y las nuevas bodegas están todas entrando no en una gama peleona de precios bajos, calidades bajas, sino más bien en posicionarse en vinos con crianza o reserva o vinos de autor donde el nivel es tanto de precios como de excelencia muy bueno.
Si nos centramos en lo que es las variedades dominantes de Alicante, la principal y la que nos tiene que venir siempre a la cabeza es la Monastrell. La Monastrell es una variedad que de verdad en el interior de Alicante es auténticamente la mejor, por aclimatamiento, por condiciones de producción, por concentración en el producto. Y luego están todas las variedades compañeras. En la costa siempre había las Giros y Girirnets, que son las garnachas. Existía algo de tintorera y también tenemos algo, pero es pequeña cantidad, de tempranillo. Saltándonos de esas variedades más españolas, nos podemos encontrar con todas las nuevas variedades que se están implantando. Casi por empezar por la última e ir yéndonos a las más habituales, la más extraña de las que tenemos en adaptación sería la Malbec. Después de la Malbec nos encontramos con que hay algo de Pinot Noir, bastante Syrah, nos encontramos con Cabernet Sauvignon, hay algo de Cabernet Franc y alguna otra variedad que, bueno, accidentalmente nos podemos encontrar. Pero la base, lo que tiene que venir siempre a la cabeza con Alicante es Monastrell. Sin duda, a los vinos de Alicante les hace falta mucho nombre. Alicante ha sido una zona, digamos que se ha mirado mucho a sí misma, se ha mirado bastante al ombligo durante su periodo cercano. No así en la historia, porque era una zona con una tradición exportadora y de vender fuera maravillosa, pero últimamente se había quedado un poquito en ella misma. ¿Qué es lo que tendría que hacer fundamentalmente? Y en la comunidad valenciana, darse a conocer, necesitaría campañas en las que los vinos de Monastrell se prestigiasen. Porque la Monastrell además siempre ha tenido lo que ha pasado con la Boval, un magnífico mercado de graneles que ha impedido que fueran vinos conocidos con un nombre y con una etiqueta detrás. Hoy en día eso está cambiando. Y se tiene, por decir un aliciente, yo creo que único, al Fondillón. Sería, digamos, el apóstol de la Monastrell y el vino histórico prácticamente de España. En los mercados exteriores, los vinos alicantinos siempre han tenido su pequeño hueco y yo creo que lo tienen perfectamente consolidado. Son vinos que, precisamente por su riqueza aromática y gustativa, su color y grado, han tenido siempre sus adeptos, porque son vinos que transmiten la madurez del Mediterráneo directamente y eso es muy positivo, sobre todo en aquellas zonas donde no se produce vino o se producen vinos acusados de frío, vinos atlánticos o vinos continentales. En aquellos países, pues de vez en cuando el cambio a nuestros vinos maduros, concentrados y golosos es una auténtica gozada y siempre han tenido ese pequeño hueco de mercado. Consolidarlo está hecho, ampliarlo es lo difícil y ahí se va completamente de la mano de grandes elaboradores. En estos momentos nos encontramos con figuras de la enología en Alicante que están tirando mucho de sus propias viñas, de sus propios vinos y hacen comercio exterior con la caja bajo el brazo, y eso es muy interesante. Caldo de ave, poco a poco, para que se vaya haciendo. Sin dejar de remover, le ponemos, una vez que el arroz está ya hecho, incorporamos nata para que coja toda la cremosidad. Como pueden ver, el arroz pues ya está prácticamente casi hecho. Y es la cremosidad que tiene el arroz. Ha cogido ya todo. Ya seguido le ponemos el queso parmesano. Terminamos ya, una vez que está ya el arroz ya cremoso y terminado, como pueden ver, el arroz está totalmente ya con una cremosidad que se puede ver perfectamente. Seguimos con un poco de queso.
lo dejamos reposar 2 minutos, cogemos la berenjena, los boletus para adornar el plato. En el fondo del plato, las berenjenas. Ya lo tenemos prácticamente el plato terminado. Ahora solamente falta, le ponemos unas puntas de espárragos para terminar, pues ya nos ponemos a disponer el arroz, el risotto, ya en el montaje del plato, que es la siguiente manera, muy fácil. Ponemos los boletus alrededor de un aro. Ya ponemos el risotto dentro del aro. Seguido de las puntas de espárragos, el pujiente de jamón, pues simplemente es, lo ponemos con papel de hornear superpuesto, papel, ponemos el jamón, papel, peso y a 80 grados durante 35 minutos y tenemos el crujiente de jamón. Estamos en ese duro trabajo que es el del jurado y aquí estamos con alguna de las representantes de este magnífico jurado que nos dará por fin el resultado de esa combinación de productos con denominación de origen venidos de todas las esquinas del mundo. ¿Qué te parece este muestrario? Es que yo la verdad no tengo más paladar. Mira, tú eres italiana, eso es un risotto. Este es un risotto. Y además lleva, mira, eso de arriba son chufas, chufas de Valencia. Y por dentro lleva berenjena, increíble. Este que tienes aquí, ¿te parece con buen aspecto o qué? Este es el ternasco. Ternasco, muy bien, aprobada. Vemos que en Italia van aprendiendo de las cosas buenas. Después de 4 días en Perú. Has aprendido, ¿no? Y por último tenemos de postre una torrija. Esto que lo ves así muy grande es porque es pan de fea. ¿Qué es una torrija? Pues torrija. Torrija. Muy bien, aprobada también. Es pan de un día para otro, no tiene que estar recién hecho, se baña en leche y luego se fríe en aceite de oliva. Pero en este caso lleva un toque muy especial porque lleva una salsa de turrón de Alicante. ¿Lo probamos? Lo probamos. Además, me recuerda una receta que se hacía en Italia. ¿Ah, sí? Cuando había el pan viejo del día anterior, para recuperarlo, las mamás lo ponían así para preparar postres. Pues entonces ya sabemos que las torrijas... con azúcar también, la receta tradicional. Sin turrón de Alicante. Bueno, pues ya sabemos que las torrijas también son italianas. Vamos a comer. Vamos a comer.